Buenas, gente. Entramos a la segunda gran aventura del maestro Rochi. Venga, vejete, a ver qué tenemos que hacer. Escribe una nueva palabra en la máquina del tiempo. Busquemos algo para rayar la máquina, entonces. Creo que esto funciona. Tienes un bolígrafo. Marquemos la máquina como tuya. El maestro más peligroso que nunca. Ahora con posibilidades de viajar a eras diferentes. Empecemos por el 749. Tal vez no es el orden adecuado, pero es mi orden. Nos vamos para el 749. ¿Qué tal, Yancha? ¿Puar? ¿Una chica vestida de disfraz de conejito? ¿Nuestra querida Bulma? Ahí te ves, Yancha. ¿Puar? Paso de ustedes. Lo sé, Ulong. Lo sé bastante bien. Estoy totalmente de acuerdo. Maestro, tienes que hacerlo bien. Hola, Chichi. Tú, lamentablemente, para más adelante. Rey Ox. Creo que ya tenemos nuestro objetivo. Usemos un Kameha. ¡Te pones mamadísimo! ¡Dale con todo! Gracias por la pluma, Grandulón. Transformación. Tal vez alguien pueda estornudar con esta pluma. Básicamente te dicen... ¿para qué es? O al menos es una pista. Para los despistados. ¿Lo había dicho? Tú, para más adelante. Lamentablemente. ¿En serio? Es lo que cualquier cerdito inteligente haría. Y aquí tenemos otra portada, por cierto. La del cómic de 21. Momento, Bulma, ¿se viene? Un poco de puff puff. Bulma se derrota con piedra, papel, tijeras, pero con dos... veces que se le gane es suficiente, así que sería piedra y papel. Aunque bueno, es una batalla que no se puede mostrar por completo, por obvias razones. El maestro terminó de jugar con Bulma. Momento, Bulma ha pasado. Ahora nos vamos. Un año después de lo que acaba de ocurrir. 750. Allá vamos. Para ingresar al torneo necesito un disfraz. Bien, maestro. Camuflaje perfecto. Vístete con tu viejo disfraz de Jackie Chung. Regresemos a tu casa. 761. Akame House. Gohan no habla mucho que digamos, ¿eh? Tenemos el traje de Jackie Chung.
¿Qué pasa, señor Tortuga? Pobre señor Tortuga, nadie viene a su cumpleaños. Regresemos al 750. Ya estamos listos con el disfraz de Jackie Chun, así que entremos al torneo de las artes marciales. El hombre lobo está enojado porque Jackie Chun destruyó la luna. No, maestro, olvida eso. Eso ya sería pasarse demasiado. Launs, de momento, sí y no, la vamos a necesitar más adelante. Podemos usar la pluma con ella, aunque de momento creo que no pasa nada. Sí, de momento no pasa nada. Veamos, tenemos al hombre lobo, Ranfan, Goku, Krillin, Nan y Bacteria. Comencemos con el grandulón. Nadie quiere oler tu dedo, Bacteria. Mejor luchemos. El combate comenzará. Jackie Chun versus Bacteria. Bacteria se derrota con doble papel y tijeras, pero como dije antes, dos veces que se les gane ya es suficiente, así que doble papel y listo. Esta batalla sí se puede mostrar. No hay ningún peligro. Ya fuiste, Bacteria. Ahora sigue, bueno, primero, ya que está por acá a la vista, portada de cómic. Ese era el cómic de Bulma y el gatuno ese dios. Turno del hombre lobo enojado. El combate comenzará. Jackie Chun versus hombre lobo. Piedra, papel, piedra. Empecemos con piedra. Y luego terminamos con papel. Ahora sigue... ¿Krillin? Eso es cruel, Jackie. Bueno, maestro, Jackie Chun, como sea. El combate comenzará. Jackie Chun versus Krillin. Krillin con pura piedra. Así nomás, a pura piedra, Krillin. Ya está. Esta vez no mueres, Krillin, solo quedas derrotado. Siguiente, Goku. El combate comenzará. Jackie Chun versus Goku. Tijeras, piedra, piedra. La forma de derrotar a Goku. Le damos un golpe y se pone serio. Pero lamentablemente para él ya esto acaba aquí. Sigue Nan. El combate comenzará. Jackie Chun versus Nan. Papel, papel, piedra. Con doble papel es suficiente.
Todo sereno, Nan, ¿eh? Incluso a los golpes. Y por último, bueno, Ranfan. Momento Ranfan. El combate comenzará. Jackie Chun versus Ranfan. Ranfan es papel, papel, piedra. Doble papel ya estaría. Creo que la podemos atacar una vez. Y con esto, el maestro, o más bien Jackie Chun, gana el torneo. ¿Nos llevamos la recompensa? De acuerdo, creo que de momento ya hemos tenido. Momento Bulma, momento Ranfan. Sí, por ahora nos quedamos por acá. Hasta muy pronto.